este mundo. La humildad de su condición es ahora. Señor Garcini, ¿qué espera de esta puesta en escena? No sé. Espero que el público venga y la vea y le guste. Yo no sé cómo van a reaccionar. Sé que teatralmente es bella y que el público puede recibirla con cariño. Es una obra hermosa y no sé qué va a pasar. Espero que venga mucha gente. ¿Qué tan difícil es hacer teatro actualmente en la ciudad? El teatro nunca es difícil. El teatro es el espejo de la vida. Es el espejo donde todos nos miramos. El teatro no es difícil, es un espejo. Me gustaría que le mandara un mensaje a todos esos jóvenes que buscan un lugar en la actuación, un puesto en el corazón del público. El éxito es que como actor tú te atrevas a decir la verdad, en donde sea, en un gran escenario o curando a la gente que tiene cáncer. Hay actores que trabajan en los hospitales y si dicen la verdad son más importantes que los grandes actores. La verdad es decir la verdad. Déjalo ahí. Lo veré luego. Tendrán mis vestidos. Se quedarán con todo. Ay, nunca podremos encontrar a nadie parecido a la señora. Si la señora supiera las precauciones que tomamos cuando arreglamos sus vestidos. Y estamos con un primerísimo actor y villano también de telenovelas, pero en esta ocasión engalanando la producción de Salvador Garcini, dirección de escena. ¿Qué es para Alejandro Camacho esta obra de teatro? ¿Qué espera de Las Criadas? Esencialmente una provocación social. Despertar la conciencia del espectador, porque es una obra que trata sobre el poder, sobre las clases sociales, sobre la injusticia, sobre la soberbia, sobre la culpa, sobre el perdón, sobre la vida y sobre la muerte. ¿Qué tan difícil es para Alejandro Camacho encarnar un personaje femenino en escena? Pues difícil en el sentido de que no pretendo imitarlas, no pretendo ser ellas, no es una cosa banal, es un trabajo como de los actores del teatro sagrado japonés, del teatro no. Entonces yo asumí mi personaje como un onagata, que son los personajes, los actores que hacen personajes femeninos en el teatro sagrado. Y de esa manera yo me introduje a estos personajes que yo ya los había hecho hace 28 años con Garcini, que hicimos Las Criadas, pero yo hacía Clara, yo no hacía la señora. Y pues padrísimo, ¿no? Es un reto actoral y es un reto en todos sentidos. Trastoca tu vida como actor, ¿no? Trastoca tu vida. Y espero que la de los espectadores también, ¿no? La puesta en escena realmente es un agasajo, desde los textos, las actuaciones, la dirección escénica y la escenografía. ¿Cuánto tiempo llevó para que Las Criadas en esta nueva puesta viera la luz? 4 meses. ¿De ensayos? Más 2 meses de taller. ¿Fechas? ¿Qué fechas y qué lugar, qué horarios van a tener las puestas en escena Las Criadas para el público que quiera venir a presenciarla? Pues, queridísimo público, estamos en el Centro Cultural del Club Deportivo Chapultepec, que está en la calle de Mariano Escobedo, casi esquina con Paseo de la Reforma. Estamos viernes, sábado y domingo, no me sé los horarios, pero los pueden checar en la cartelera, y pues vamos a estar el tiempo que el público apoye la apuesta, ¿verdad? Si la gente viene, pues estaremos, espero que mucho, y si no, pues... ¿Hará gira las criadas? ¿Hará gira por el interior del país? No sé. Ahorita, aquí. Los empresarios de provincia, de allá de mi tierra, de Veracruz. Pues mira, Rubén Lara es un empresario que mueve casi todos los espectáculos de México en toda la provincia. Entonces, si él tiene la sabiduría y la inquietud de llevarlo, iremos, ¿no? Pero yo no soy el productor. Y es que es un agasajo siempre ver a Alejandro Camacho en escena. Muchas gracias, qué linda.
un último mensaje que le quisieras mandar a todos los seguidores de tus maldades y tus no maldades? Pues que vengan al teatro. Creo que el teatro es una... tiene una particularidad importante, como la tiene el cine, de que estamos contando historias que pueden transgredir la mente, el espíritu. Cuando uno hace una película valiente o una obra de teatro valiente o televisión valiente, pues es, creo, o por lo menos a mí me pasa como espectador, digno de apoyarse, ¿no? Y pues yo quisiera eso, ¿no? Que la gente tuviera esa inquietud y ese amor, como lo tenemos nosotros, por, sobre todo, educar a nuestra sociedad, ¿no? Creo que necesitamos otros temas, ¿no? Ya no tanto el tema del narcotráfico y todo eso, que está padre, ¿no? Pero creo que ya se saturó, ¿no? Está saturando demasiado. Y pienso que si hay diversificación de temáticas, pues es importante para los artistas y también es importante para el público. Bueno, Alejandro, pues muchísimas gracias. Y ahí vamos a estar siguiendo todo lo que se hace siempre en tu carrera. Y público, también sigan las maldades de Alejandro Camacho con las repeticiones de Muchachitas en el canal de telenovelas. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Toma. Mis pies. Ay, no, 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 no. ¿El manto de gala? ¿Qué gala? Lo que Clara quiere decir es que la señora solo lo usa en las grandes ocasiones. De ninguna manera. En fin. ¿Qué suerte tienen de que le regalen mis vestidos? Yo sí quiero uno. Me lo tengo que comprar. Tengo conmigo a un joven galán de telenovelas y un joven talento en la actuación, Alex Sirvent, que está protagonizando junto con otros dos magníficos actores esta puesta en escena. Alex, ¿qué significa para ti encarnar un personaje femenino? ¿Qué reto fue hacer un personaje femenino en esta obra? Bueno, pues fue una búsqueda de 6 meses de encontrar en cada uno de nosotros nuestro lado femenino, nuestro lado, de alguna manera, ese lado sensible, para poder encarnar a estas mujeres, poder darles vida, poder encontrar el espíritu de estas mujeres. Y bueno, me siento contento de estar haciendo una obra seria, una obra de un teatro clásico, como lo es este autor francés, ¿no? Realmente es como hacer Shakespeare. Era un reto para mí, la verdad es que esto es nuevo. Nunca había hecho este tipo de teatro y la verdad es que yo le dije a Dios, Diosito, me pongo en tus manos y quiero hacer algo que me saque de mi zona de confort. No quiero decir que las telenovelas me tengan en una zona de confort, pero quería salirme por completo de algo y lo único que me di cuenta y quiero compartirle a toda la gente es que cuando tú te pones algo en tu mente y cuando tú en tu corazón deseas algo con tanta fe y con tanto amor, tarde o temprano la vida te termina dando eso que tanto quieres. ¿Qué enseñanza te deja Las Criadas hoy por hoy? Me enseña que hay que ser muy disciplinado, que hay que ser muy tenaz, que hay que entregarte por completo, que hay mucho por aprender, que hay que la humildad y escuchar a tus compañeros, ¿no? En escena. Me deja un gran aprendizaje, sobre todo que hay que perdonarse a uno mismo, porque para mí esta obra representa la aceptación y representa, es como un ritual de perdón hacia uno mismo. ¿Qué mensaje te gustaría darle a todos tus fans, tus seguidores, tus admiradoras? Pues que crean en ellos, que crean en el amor, que crean en el arte, que crean en realmente en lo que creen, porque finalmente todos los sueños se hacen realidad y en que hay que estar bien con uno mismo. Si estás bien contigo, vas a poder estar bien allá afuera. Me encantaría que invitaras al público a que venga a ver esta puesta en escena, que realmente es un agasajo, desde la escenografía hasta la dirección escénica y actoral. ¿Te gustó? Sí, me gustó muchísimo. Ah. Me sorprendió el final, que no lo vamos a decir para que vengan a verlo. ¿Pero te gustó? Sí, me encantó. ¿Lloraste? Algo. Es una dualidad muy buena la que están manejando. Es una dualidad y es finalmente... Pues Jean Genet lo que espera es romper por completo con las apariencias, romper con las imágenes. Entonces...